Venimos a la Biblia y encontramos en los evangelios al Señor Jesucristo, que la mayor parte de su ministerio se la pasa sacando demonios. Y Jesús comienza, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas. Y salían estos espíritus, reconocían el poder de Jesucristo, y Cristo nos deja un escenario y un panorama en la Biblia donde tenemos que abrir los ojos que no somos los únicos en este planeta. Esta es la quinta parte de la serie titulada El Espíritu que sale del abismo o la bestia que sale del abismo. Y antes de leer esta porción en Apocalipsis capítulo 11, rápidamente, este es un estudio, una serie de la quinta parte, en la que estamos tratando de profundizar bastante, 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 tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis, respecto a la realidad física que nos rodea y a la realidad no física que nos rodea. ¿Qué quiero decir? Ustedes saben que durante muchos años, principalmente en el siglo XX, el siglo pasado, vino lo que se llamó el escepticismo, el agnosticismo, el ateísmo de personas que se decían intelectuales y comenzaron a decir, pues yo no puedo creer lo que no veo, lo que no siento, lo que no puedo percibir con mis cinco sentidos. El mundo científico, en el siglo pasado, se cerró totalmente a creer que había una realidad no física. O sea, que pudiera existir un mundo invisible, desde luego, no perceptual mediante los cinco sentidos, y que fuera tan real o inclusive más real que el mundo físico que tú y yo estamos viviendo. Entonces, vino, por ejemplo, en 1954 comenzó con el descubrimiento del ADN, el ácido desoxirribonucleico, que a través de los microscopios electrónicos, no se pueden ver a simple vista, los científicos, el doctor Crick y el doctor James Watson, les dieron el premio Nobel de Medicina, 1954, por haber descubierto esta molécula. De 1954 a 1960 aproximadamente, estamos hablando como de 6-7 años, más del 50% de los científicos ateos dejaron el ateísmo y comenzaron a reconsiderar que realmente no podemos cerrarnos y ser tan tontos de creer que somos las únicas personas en el universo. Y que el hecho de que nuestros cinco sentidos no alcancen a ver, a oír, a sentir cosas, no significa que no existan. Y luego la tecnología comenzó avanzando y ahora estamos, y estoy hablando de un año para acá, han tenido tres reuniones en Estados Unidos para poder examinar a pilotos, astrofísicos, pilotos de vuelos comerciales, ex-astronautas, acerca de una realidad no física, que son los famosos objetos voladores no identificados, o los ovnis. Y en estas, lo puedes ver en estas entrevistas que han tenido los científicos en internet, en la Casa Blanca, con senadores. Oiga, usted piloto, es una persona decente, íntegra, no son tontos ni de los que se meten a las redes a decir tantas babosadas. ¿Qué testimonio tiene? No es que yo venía en el avión, astronautas como Jim Irwin, que ya murió, fue el primero que dirigió un carrito en la Luna, y vimos objetos que volaban a una velocidad más rápido que el Mach 4, Mach 5, que es imposible que ni Rusia ni China puedan tener, menos Estados Unidos,
estos aparatos que puedan violar la ley del sonido, la velocidad del sonido. Entonces comenzaron a investigar que había una realidad no física, porque si estos objetos voladores no eran humanos, tenía que haber forzosamente tripulantes manejándolos. No podían ser drones tampoco. Vuelvo a repetir, porque todos los científicos, tanto de Rusia, China, Estados Unidos, etcétera, etcétera, la India, están completamente convencidos de este fenómeno. Entonces comenzaron a adentrarse ya a reconocer que existe una realidad no física. Damas y caballeros, santos de Dios, tenemos un libro que se llama La Biblia, que es el único libro de todos los billones de volúmenes de literatura que existen en el mundo. Podemos comparar el libro con el Corán, el Ramayana, los Vedas, el Mahārāṇīvāna Sutta, etcétera, etcétera. Cualquier libro que tú me quieras mencionar en este momento de carácter religioso que pueda aportarnos una revelación o información del mundo espiritual que nos rodea. Venimos a la Biblia y encontramos que nos corren las cortinas Dios en la Biblia de que la existencia de un mundo invisible, imposible de captar por los cinco sentidos humanos, existe. Como dice, veamos rápidamente aquí en el libro de Hebreos, capítulo 11, dice la Biblia, versículo 1 y 2, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, para poder comprender esto, se necesita la fe. Pero no es una fe ciega. Es una fe basada en evidencias en las que podemos nosotros decir, yo no creo simplemente en Santa Claus o creo en los Reyes Magos, porque es una tradición que me han enseñado, sino que la fe en Dios, en la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, cuando tú pones esa fe en el Hijo de Dios, algo pasa en tu vida, algo se destapa en tu entendimiento y en tu cerebro, para que cuando vengas a la Biblia puedas corroborar con evidencias proféticas, científicas, genéticas, químicas, arqueológicas, paleontológicas, antropológicas, etcétera, 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 que la Biblia supera completamente la comprensión y la ciencia de los seres humanos. Por la fe entendemos. Mientras tú no tengas fe que Cristo murió por ti en la cruz, nunca vas a entender la Biblia. ¿Me van siguiendo? Y cuando comencemos a entender, por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Damas y caballeros, señores científicos que nos escuchan a través de las redes de sociales, ¿cuándo podrá el ser humano, por la investigación científica o el conocimiento o la investigación intelectual, ¿cuándo podrá el ser humano descubrir cuándo comenzó el universo? Nunca. Porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. Los científicos son personas que hacen experimentos, que los demuestran en un laboratorio y que a través de la demostración se convierte en algo científico. Durante todo el siglo pasado nos engañaron y siguen engañando. El mundo está lleno de tantas mentiras de que veníamos de los animales. Y se postuló la teoría, no hecho científico, jamás lo ha sido, que venimos de los animales. Y se enseñó en las universidades y comenzaron a convencerse de que era realidad.
decía Joseph Goebbels, el secretario de propaganda de los nazis, Goebbels, si tú repites una mentira 100 veces, se acaba aceptando como la verdad. Vivimos un mundo tan mentiroso, porque ¿quién es el padre de mentira? Satanás. Y mientras la gente más se endurezca y más rechace a Dios, más serán engañados. Entonces, en este mundo en que vivimos, para que podamos descubrir de dónde venimos, cómo se hizo el universo, se inventaron teorías. La única teoría que existe actualmente se llama el Big Bang, o la gran explosión, que es completamente refutable, absurda y risible. Porque si ahora algún maestro en la escuela o en tu universidad te dice y le preguntas, ¿qué opinión tiene la ciencia de que comenzó el universo? Pues hubo una explosión. Ok, maestro, ¿y quién hizo la explosión? No, Chepo. Oye, la nada no produce nada. ¿Quién produjo la explosión? Para todo efecto tiene que haber una causa, es una ley física. Y mire, se la perdono, maestro. Vamos a suponer que se hizo la explosión. Hasta ahí le voy a dar crédito todavía a usted. La segunda pregunta que le hago yo es, ¿esa explosión puede producir el pensamiento? ¿La materia puede producir el pensamiento, la conciencia? ¿Puede producir la mente humana? Porque la nada no produce nada. Y si hubo una mezcla ahí de, ¿verdad?, de mezcla de sopa de fideos con sopa de quién sé qué tantas cosas explican los científicos, y de esta menjurje que se hizo químico, explotó el universo y por ahí salió el sapo, por otro lado salió el conejo y el elefante y el cocodrilo y las aves y el ser humano. Por un accidente, ¿quién podría ya seguir una línea de lógica elemental para convencerme de que eso es? Y yo siempre lo he dicho, una marihuanada. ¿De cuál fumaron? ¿Ustedes se llaman científicos de veras? ¿Cómo podemos hoy llegar al siglo XXI y comenzar a decir, como Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, que van a crear una superraza? ¿Qué, cómo venimos de una célula, de una amiba? Hemos llegado a un punto evolutivo donde el ser humano necesita evolucionar. Y ahora se puede, ¿por qué? Porque tenemos la ciencia y la genética, la tecnología que ha llegado el ser humano, las computadoras cuánticas interdimensionales están capacitadas para que el ser humano sea el amo del universo. ¡Somos dioses! Así lo repitieron en el Foro Económico Mundial, en la reunión de Davos, Suiza, más de 50 personas, politólogos, científicos, políticos y de toda índole. Ahí estaban los Rothschild, los Rockefeller, Bill Gates, Mark Zuckerberg y todo un gámbito de personas, un espectro de personas que consideran los más multitriquintillonarios del mundo entero, que tienen ahora el derecho por su dinero de comenzar a dictar los protocolos, no los gobiernos. A los gobiernos ya les robaron su soberanía nacional. Ahora es un grupo, una élite de personas, las que están diciéndole a los gobiernos, ahora todos los gobiernos del continente americano tienen que dictar el aborto. Y en México hace una semana se acaba de penalizar el aborto. Y lo aceptó México, Nicaragua, Argentina, Bolivia, etcétera, etcétera. Desde luego que Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Cuba, ¿desde cuándo? Pero a todos los gobiernos se tienen que someter. Y si ustedes, si no aceptan y no comienzan a despenalizar el aborto, les quitamos el subsidio y el dinero que ustedes deben de deuda externa. Y ningún país quiere en el continente americano quedarse como los pollitos, ¿verdad? No, pues ¿qué necesitamos hacer? Necesito dinero para esta cosa y para este proyecto, etcétera, etcétera. Pues la condición es
tienes que implementar la doctrina de ideología de género en las primarias y enseñarle a los niños de 5 años que se pueden masturbar. Y que la pedofilia se va a aceptar como una cosa de ley. Y que el aborto tiene que ser legal. Y que ya no metan a la cárcel a nadie que quiera realizarse un aborto. Y si no, no hay presupuesto para esa nación. ¿Quién dicta ese protocolo? ¿Quién es el que le está dando esas órdenes a los gobiernos? Un grupo de 7 familias. Un grupo de 7, 8 familias máximo en el mundo entero, que tienen todo el capital y todo el control de la economía, y que en un tiempo futuro el anticristo vendrá a instituirse, a adjudicarse el poder político, la supremacía militar y económica del mundo entero. Venimos a la Biblia y encontramos en los evangelios al Señor Jesucristo que la mayor parte de su ministerio se la pasa sacando demonios, sacando espíritus que la gente decía que eran fantasmas, los cheroques, los sioux, los apaches, los indígenas que fundaron Estados Unidos, creían en los espíritus nada más. Pero venimos a la Biblia y vemos que Jesucristo ve a la gente, no como tú y yo la vemos. Él podía ver como Dios en la carne, que había dentro de muchas personas espíritus, entidades espirituales tan reales como tú y como yo, que la Biblia llama daimón en el griego, o demonios o criaturas inteligentes. Y Jesús comienza, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas. Y salían estos espíritus, reconocían el poder de Jesucristo, y Cristo nos deja un escenario y un panorama en la Biblia donde tenemos que abrir los ojos, que no somos los únicos en este planeta, que hay un mundo invisible de maldad detrás de todos los gobernantes del mundo, o en su mayoría, y detrás de millones de personas, inclusive de gente que viene a las iglesias. Y la Biblia, en Efesios 6, 12, el apóstol Pablo nos enuncia los rangos en que están organizados este mundo invisible que nos rodea, no físico, pero es más real que el físico. Y Pablo dice, porque no tenemos lucha entre nosotros, entre carne ni entre sangre. La lucha no es contra tu suegra, ni contra tu primo, ni contra tu abogado que te quiere quitar todo, ni contra las gentes que te odian. La lucha, entendámoslo, quitémonos las vendas, nunca es entre nosotros, aunque se nos engaña haciéndonos creer que es entre nosotros. No es contra el comunismo, no es contra el fascismo, no es contra el socialismo, no es contra ideologías, ni el ateísmo, etcétera, etcétera. Nuestra lucha verdadera como cristianos, porque esta verdad los no cristianos no la entienden, es contra principados, gobernadores de maldad, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El mundo espiritual, invisible a nuestros ojos, pero mucho más real que el de nosotros, porque fue creado antes que nosotros, este mundo invisible tiene un presidente supremo que se llama Lucifer. Satanás es un título, no es un nombre. La palabra Satán en el hebreo significa enemigo. Entonces, Satanás, apúntalo, significa enemigo. Diablo significa el que acusa, el acusador. El nombre es
Lucifer. Perdón. Lucifer tiene debajo de él principados. Entonces, voy a poner como ejemplo México. Tenemos un presidente de la República y tenemos un determinado número de estados. El gobernador de Guerrero, el gobernador de Nuevo León, el gobernador de Chihuahua, etcétera, etcétera. Y todos estos gobernadores, ¿verdad?, forman parte y gobiernan su estado nada más. Dentro del gobierno de Guerrero, ¿verdad?, tenemos Acapulco, tenemos diferentes municipios, porque cada estado tiene su gobernador, les llamamos presidentes municipales, otros les llaman delegados, como se puedan nombrar, y vemos que hay una cadena. Y el presidente de la República, que es el jefe de jefes, a él están sujetos la mayoría, aunque muchos estados son independientes. De la misma manera, Satanás tiene un principado arriba de México, arriba de Guatemala, arriba de Argentina, arriba de España, arriba de Inglaterra. Si no tuviéramos la Biblia, ¿cómo lo podríamos saber? Nunca lo hubiéramos descubierto. Entonces, casi las 200 naciones que están poblando el globo terráqueo actualmente, creo que son ya 200 naciones, hay 200 principados satánicos sobre cada nación, influyendo principalmente a sus líderes, llámeseles reyes, o zares, o faraones, o presidentes, o primeros ministros. Porque ¿quién tiene mayor influencia que un líder de una nación? Un presidente, un rey, él ordena los protocolos, qué han de pensar, qué filosofía, qué religión va a tener. Los millones de personas que forman una nación, el que dirige todo es la cabeza. Entonces, este es el propósito de estos principados: influir en las cabezas para que ellos puedan tener mayor control sobre los demás. Influyendo a las cabezas, pueden controlar a la larga a la nación o al país entero. Debajo de los principados están los gobernadores. Entonces, México tiene un presidente, gobernador de Guerrero, y entonces todos los municipios o las alcaldías tienen también dirigentes satánicos. ¿Me van siguiendo? Y los que hacen el trabajo sucio, los peones, son los demonios. Son los que se meten a la gente. Los ángeles caídos no se meten a la gente, ni los principados. Estos principados, para venir ya entendiendo nuestra serie que estamos, la vista que sube del abismo, estos principados satánicos, antes de 1917, porque hasta 1817 se comenzaron a formar los estados, hasta 1817, o sea, estados territoriales divididos a través de gobiernos. Pero en toda la antigüedad encontramos reinados, reencontramos imperios. El imperio asirio, después, perdón, Egipto, Asiria, Babilonia, los medos persas, los griegos, los romanos, el imperio otomano turco, que hasta 1923 fue derrotado por los ingleses, y todos estos imperios que la Biblia nos revela tuvieron principados satánicos. El libro de Daniel fue escrito por un profeta, Daniel, un muchacho, que a los 15, 16 años fue sacado de Jerusalén y trasladado a Babilonia, al imperio babilónico. Babilonia es actualmente la nación de Irak y Siria. En el Antiguo Testamento, Irak y Siria eran dos provincias, dos territorios unidos. Se le llamaba la Mesopotamia, porque significa la tierra dividida de dos ríos, porque estaban divididos el Medio Oriente, del Oriente o del Asia Central y Media, por el río Tigris y el río Éufrates, que sale de Turquía y desemboca
hasta el Golfo Pérsico. Hasta el siglo XX vinieron las divisiones del Medio Oriente, hasta el siglo XX, cuando los ingleses por más de 500 años derrotan al Imperio Otomano Turco, perdieron la Primera Guerra Mundial, los turcos, y los ingleses y Francia dijeron, bueno, Jordania va a estar aquí, a Israel le damos este pedazo, Egipto va a tomar este pedazo, el Líbano, etcétera, etcétera. Y ellos, de 1923 a 1948-49, todo el Medio Oriente, como lo conocemos ahorita, es un Medio Oriente dividido por territorios de acuerdo a los ingleses y a los franceses. Los ingleses y los franceses hicieron lo mismo en África. Ahorita, ¿cuántos de ustedes oyeron el golpe de Estado en Níger? Es diferente a Nigeria. En el continente africano hay una nación que se llama Níger y otra que se llama Nigeria. Muy bien. Hasta el siglo XXI, los ingleses y los franceses siguen dependiendo de naciones africanas del uranio. Y ahora que el continente africano o las naciones africanas están viendo que Estados Unidos está cayendo y que hizo un fracaso total para poder impedir que Rusia controlara Ucrania, y los mismos europeos están asustados. Ahora todos como pollitos en el mundo, antes estaban bajo el paraguas de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene 75 años de policía en el mundo, tratando a las naciones, quitándole los dictadores, sacando a narcotraficantes como a Noriega en Panamá, etcétera, etcétera, en Irak a Saddam Hussein, y por todos los Estados Unidos ha tratado, manda barcos, etcétera, etcétera, Irak, etcétera, etcétera. Y ahora que Estados Unidos está comenzando a hundirse, principalmente con la nueva administración del presidente Biden, pues ahora Europa está asustada, ¿quién nos va a proteger? Y los africanos como pollitos, ¿quién nos va a proteger ahora? Entonces, lo que están haciendo los africanos y lo que está haciendo Europa es meterse bajo el paraguas de Rusia y de China. Y es el mundo que estamos viviendo. Y viene una revolución en Níger. Ahora, cualquiera podría decir, oiga, pero África es una historia de golpes de Estado. Marruecos, Libia, etcétera, etcétera, Sudán, Etiopía, pero en Níger pasó algo que nunca había pasado, que hace menos de un mes vino este golpe de Estado. Putin tiene un grupo de mercenarios que se llama el grupo Wagner, que por cierto, todavía están viendo quién derribó el avión en el que iba Pirovovsky, el director, que es el principal grupo de Putin, y cayó en el avión con todo su equipo que formaba el grupo de mercenarios Wagner. Este grupo Wagner, antes que caer el avión, hace como un mes, entró a Níger y dieron un golpe de Estado, o lo promovieron, quitaron al presidente Babusi, y ahora los estados africanos se niegan a que los franceses y los ingleses controlen el uranio y todos los minerales que hay en África. Y le ordenaron en Níger, saquen al embajador de Francia, saquen al embajador de Inglaterra y a todos los demás con su personal, totalmente, vamos nosotros los africanos ya a independizarnos de Europa. Pero nos unimos a Rusia. Y bíblicamente, en Ezequiel 38, se profetizó hace 2.700 años que se uniría Rusia, Gog y Magog, con una alianza de naciones del norte de África, Kus, Fut, que es Etiopía, Sudán, continente, naciones africanas, y las que están al sur de Rusia, Kirguistán, Kazajistán, Kukikistán, Afganistán, etcétera, etcétera, para venirse contra Israel. Nunca
en la historia esta alianza se había formado. Y en esta alianza está Irán, con el nombre de Persia en la Biblia. En 1985 se le cambió el nombre de Persia a la República de Irán. En el 79 del siglo pasado, República Islámica, con el Ayatollah Khomeini, que le dieron el pinochetazo al Shah de Irán, República Islámica de Irán. Es su actual nombre. Entonces, ante nuestros ojos ahorita, yo veo las noticias, cada semana está pasando algo en el mundo grave. El siglo pasado, en el 69, el hombre llegó a la luna. 1970, las computadoras. 1975, la comunicación interespacial de los satélites de comunicación. Y luego, y los chips, y entramos al siglo XXI, y los iPhones, y los iPads, y ahorita todo ya nada nos sorprende. Y de 2015, hace 8 años a nuestros días, cada año estaba pasando, en este año cada semana. ¿Qué quiero decirles a ustedes? Que las profecías bíblicas están convergiendo a una velocidad impresionante. Algo está pasando y están convergiendo en un punto donde ya se están uniendo estas profecías que eran necesarias para pavimentar el camino al nuevo gobierno mundial. El anticristo no podía salir en un mundo de hace 10 años, ni del siglo pasado. La tecnología tenía que alcanzar el nivel que ha alcanzado y la ciencia el nivel que ha alcanzado. Alta inteligencia artificial, transgénero, transhumanismo, computadoras cuánticas interdimensionales, robotismo, todo esto tenía que crecer para preparar el mundo y estar completamente unidos antes de que el anticristo sacara la cabeza, que la va a sacar muy pronto en el mundo. Esta serie que estamos estudiando, La bestia que sube del abismo, así se llama la serie, estoy tratando de orientar a los cristianos de este mundo invisible y demostrar en primer lugar lo siguiente. Apocalipsis 11, versículo 7. Esto fue la introducción. Cuando hayan acabado su testimonio, está hablando que antes que venga Jesucristo, un año tal vez antes, y es la última parte de la semana 70 de Daniel, los 3 años de tribulación, Dios va a levantar primero 144 mil judíos. Estos 144 mil judíos van a terminar, cuando la iglesia ya no estemos aquí, van a terminar la evangelización en la cual la iglesia fracasó. La iglesia termina en el arrebatamiento, en el rapto. La iglesia desaparece. Ese es el final de la iglesia, pero no es el final de Israel. Israel es una entidad completamente diferente a Israel. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Seres humanos unidos a Jesucristo por el bautismo del Espíritu Santo, cosa que no existía en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Israel rechaza al Mesías, lo crucifican y gritan: la sangre sea sobre nosotros. Se autoproclama Israel una maldición. Y Cristo les grita a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces vine a reunirte? No conociste el día de tu visitación. Pero me volverán a ver cuando digan, y dijo Jesucristo, Baruch Hashem Adonai Eloheinu. Volveré cuando ustedes digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta entonces, regresaré por ustedes.
Y hasta este momento, regresaron en el 48, vino la independencia nacional de Israel, pero Israel sigue en incredulidad. Gracias a Dios que hay miles de judíos étnicos que han aceptado a Jesucristo como su Mesías. Se calcula que hay más de 175 mil judíos en el mundo. Ellos no se llaman cristianos, se llaman mesiánicos, porque creyeron en el Mesías. La palabra cristiano significa pequeños ungidos, que es lo mismo, ¿verdad? En fin, pero de los más de 12, 13 millones de judíos que hay en el mundo, la mayoría viven en incredulidad. Entonces, la iglesia se va y Dios se vuelve otra vez a Israel. Y por eso el Nuevo Testamento tiene más de 500 citas del Antiguo Testamento. Hasta el capítulo 4 del libro del Apocalipsis, la iglesia desaparece hasta el capítulo 19, que regresamos después de las bodas del Cordero con Jesucristo. Y durante todo este tiempo, los 7 años de la tribulación, es cuando los primeros 3 años levanta Cristo a 144 mil judíos étnicos de las 12 tribus de Israel. Porque, repito, la iglesia fracasará en la evangelización, porque la iglesia, de acuerdo a la Biblia, terminará igual que como terminó Israel, en la apostasía. Y así lo dicen todos los apóstoles y lo dijo Jesucristo. Acordémonos de un versículo clave, Mateo 24. Será predicado el Evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin de la iglesia o el fin de Israel. Cuando dice el fin, se refiere al fin tanto de la iglesia como de Israel. Entonces, este fin es cuando venga Él en su segunda venida. Y cuando nos vayamos en el arrebatamiento, el Evangelio no se ha predicado todavía en el mundo entero. No se imaginan la cantidad de naciones y los millones de personas que no han oído o que han muchas veces rechazado a Jesucristo. Entonces, los 144 mil harán el último avivamiento de la historia, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 7. Juan ve una gran multitud de todas las naciones en el cielo. Y allá en el cielo, Juan le pregunta a uno de los ancianos, que son criaturas que se encuentran en el libro del Apocalipsis en el cielo: oye, ¿quiénes son estos? Y el anciano le contesta: Juan, salieron de la gran tribulación, todos muertos por el anticristo. Entonces, los 144 mil van con ellos, y el último testimonio de Dios al mundo son dos testigos que casi tal vez 1 año o 2 años antes de que regrese Cristo, Dios los va a levantar. Estos dos testigos, uno de ellos, sin ningún lugar a dudas, será Elías. Porque el capítulo 4 del libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, dice: Elías vendrá en los últimos días a unir los corazones de los padres con los hijos y de los hijos con los padres, antes que venga el día del Señor. Y el día del Señor es el día de la ira de Dios, que será en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Y que vemos nosotros en nuestro estudio Apocalipsis 11, que a estos dos testigos también los va a matar el anticristo. Pero en este versículo hay un misterio escondido, que es el que tratamos de estudiar en esta serie. ¿Cuál es este misterio? Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Quién es esta bestia? Este es el tema central de esta serie. ¿Será el anticristo o no será el anticristo? La respuesta es: no es el anticristo. ¿Cómo lo sabemos?
Muy bien, vamos por orden. La Biblia nos revela que existen tres prisiones dentro del planeta Tierra de oscuridad diferentes. Mucha atención. Una prisión es para los demonios. Vamos a ver a continuación que cuando Cristo sacaba demonios le gritaban: no nos mandes al abismo. Muy bien. El abismo es el lugar, la prisión, Santa Marta Catitla, de los demonios. Están ahí esperando todavía el juicio final. Hay otra prisión para los espíritus humanos que se llama infierno. Entonces, los demonios no van al infierno, ni si tú te mueres sin Cristo vas al abismo, bajas al infierno, que en el griego se llama Gehenna, con H intermedia y doble N. Y hay otra prisión para los ángeles caídos que se llama el Tartarus, que en 2 de Pedro capítulo 2 se tradujo infierno, desgraciadamente, pero la palabra Tartarus. Cuando nuestro texto en Apocalipsis 11:7 dice que la bestia o una bestia, vamos a ver quién es esta bestia, sube del abismo, no puede ser el anticristo, porque el anticristo, aquí dice que esta bestia existía antes y que antes de que venga Cristo va a subir del abismo. Y la Biblia enseña que los espíritus humanos, Hebreos capítulo 9, está establecido que muramos una vez y después el juicio. Entonces, no hay ningún espíritu humano que salga menos del abismo, porque el abismo es para los demonios y tienen un ángel que se llama Abadón, Apocalipsis 9, 10 y 11, y los espíritus humanos están en el infierno. Entonces, si va a subir del abismo, tiene que ser un ángel caído. Porque los ángeles y los demonios son eternos. Y va a ser un ángel que estuvo como principado en alguno de los imperios antes de Juan, antes de que se escribiera el Apocalipsis. El anticristo va a ser un ser humano como tú y como yo, poseído por esta bestia. Ah, ya vamos más o menos entendiendo la cosa, ¿verdad? Esta bestia va a entrar dentro del anticristo, como entró dentro de Alejandro el Magno y de Nabucodonosor y de otros imperios y de otros dictadores en el pasado, que cuando terminó su reinado fue recluido al abismo, y va a salir y va a entrar en el anticristo. Y esta bestia va a usar al anticristo como un títere, es como un guante que tú le metes la mano, ¿verdad? Y lo mueves, y el guante no es el que se mueve, es la mano que está debajo del guante. Entonces, esta bestia va a entrar en la persona del anticristo, y todo lo que el anticristo haga lo está haciendo la bestia dentro de él. El poder, la autoridad, las señales y los milagros, la inteligencia y la sabiduría que el anticristo tenga, será porque alguien dentro de él lo está influenciando, manipulando y controlando. Entonces, el anticristo será una unidad, una unión de un ente espiritual y un ser humano. El anticristo tiene que ser un ser humano, ¿cómo lo sabemos? No puede ser una computadora, no puede ser un imperio, porque el anticristo, Apocalipsis 20, va a ser arrojado al lago de fuego. Y una computadora no la lanzas al lago de fuego, por el amor de Cristo, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. A un imperio tampoco lo lanzas al lago de fuego. Entonces, ahí va a estar en el lago de fuego el anticristo. ¿Por qué? Porque va a ser un ser humano con un espíritu condenado eternamente al lago de fuego. El abismo es para los demonios,
ángeles, el infierno es para los seres humanos, el Tartarus es para los principados caídos desde Génesis capítulo 6. Entonces, hasta este momento ustedes más o menos, con esta introducción de los cuatro conferencias que ya anticipan esta quinta conferencia, tienen ustedes ya por lo menos material, los que nos ven por la televisión también, para que podamos continuar desarrollando este tema, la bestia que sube el abismo. Pero antes hay que comprobar algo muy importante. Vayamos a Apocalipsis 17 para que esto quede muy sellado en tu entendimiento. Apocalipsis 17, versículo 8. La Biblia sabemos que no es de interpretación privada, ¿verdad? La Biblia se interpreta a sí misma. Nadie puede decir, pues yo pienso que esto significa, o yo creo esto, espérame tantito, es la Biblia misma la que interpreta las cosas que parecen dudosas o los misterios que a los cristianos, por nuestro limitado entendimiento y conocimiento espiritual, necesitamos estudiar diligentemente para encontrar la verdad. Apocalipsis 17, 8 nos da la respuesta. La bestia, está hablando de la misma bestia, que has visto, observen, era y no es, y está para subir del abismo. En tiempos de Juan, hace 2000 años, esta bestia no estaba en el mundo. Cuando escribió Juan el Apocalipsis, la bestia que estaba en el mundo era la que controlaba el Imperio Romano. Pero aquí está hablando de una bestia que en el tiempo de Juan no existía en el mundo. Entonces es imposible que sea el principado que gobernó Roma o el Imperio Romano el que pueda venir a meterse al anticristo. Esto lo vamos a ver después. Esta bestia era y no es. En el tiempo de Juan, esta bestia estaba en el abismo todavía. Hay un zumbido en el sonido muy fuerte. Y en tercer lugar, está para subir del abismo, o sea, va a suceder en el futuro e ir a la perdición. Entonces ya estamos entendiendo claramente. Nuestro pasaje original, Apocalipsis 11:7, la bestia que sube del abismo los perseguirá y los matará, que es el que infundirá sus poderes al anticristo. Por eso dijimos que la bestia tenemos que separarla del anticristo. Ahora vamos a entender esto de cómo estos principados satánicos entran a dictadores, entran a reyes, entran a líderes y los manejan. Vayamos a Ezequiel capítulo 28 en el Antiguo Testamento. Ezequiel 28. Y veamos esta verdad. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di a quién. ¿A quién? Ya ven, les dije que tragan su Biblia. ¿Ya ven? Sí, eso es lo que pasa. Adivinen, a ver, ¿eh? Di al príncipe de Tiro: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios. Aquí las palabras de Dios al profeta Ezequiel van dirigidas a un príncipe, a un gobernante de uno de los de las ciudades más influenciables que hubo en la antigüedad en Israel, que era Tiro. Era una nación, una ciudad millonaria, poderosa. Dile estas palabras: yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Versículo 6. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, versículo 9, hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios,
Tú, hombre, eres y no Dios, en la mano de tu matador. Muy bien, hasta aquí asumimos con esta lectura de que Dios le dice a Ezequiel, dile a ese hombre que no sea payaso. Dile a ese dictador suelo o a ese gobernante que él no es Dios y que se ha ensoberbecido como Dios y que cree que es Dios, pero no es Dios, que recuerde que es un hombre. Ahora veamos quién estaba detrás de Tiro, de este rey de Tiro. Versículo 11. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Otra vez le da otro mensaje Dios a Ezequiel. Y ahora Dios con este segundo mensaje nos corre la cortina del mundo espiritual que operaba detrás del rey de Tiro. Y dile, así ha dicho Jehová, el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Nos detenemos aquí. ¿Podrá referirse al rey de Tiro como persona? Cuando leemos la creación de Satanás, más adelante, vemos que está refiriéndose a Lucifer. Tú eras el sello de la perfección. Y de aquí en adelante, describe la creación de Satanás. Tú eras el sello en el huerto, el rey de Tiro, nunca estuvo en el Edén. Y cuando Adán y Eva fueron tentados, ¿quién estaba en el Edén? Lucifer, la serpiente antigua, el dragón, que se llama Satanás. Entonces vemos cómo ahora, en esta segunda parte, ya Dios nos quita las vendas y nos muestra que detrás de ese rey de Tiro, Lucifer estaba ya actuando. Y por eso se creía Dios. Porque Satanás siempre ha usado a todos los seres humanos, llámese Benito Mussolini, Adolfo Hitler, Alejandro el Magno, todos los césares romanos, todos estos dictadores, Napoleón Bonaparte, los conquistadores que tú me quieras mencionar, Gengis Khan, Aníbal, etcétera, 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 todos se han creído dioses. Todos se han creído salvadores del mundo. Todos han rechazado el consejo de nadie. Los césares romanos mandaron al imperio romano que los adoraran como dioses. Y cuando los cristianos en el primero, segundo, tercer siglo de nuestra era, se les mandó el César es Dios, en los coliseos llegaba el César. Hay una historia de Antipas que está en Apocalipsis, el testigo fiel, así se le llama. Y el César dijo, todos aquellos que me reconozcan que yo soy Dios, o Curios, el amo y el Señor, hínquense. Y se quedó un hombre parado, Antipas. Y le dijo el César al centurión romano, ¿quién es ese que me está desafiando? ¿Cómo es que no se hinca ese señor? Ve con él y dile que si no lo vamos a echar a un horno de lava de fuego hirviendo. Y fue el centurión romano y le dijo a Antipas, Antipas, dice el César que tú no puedes desafiarlo, que te hinques si no estás condenado a muerte. Y Antipas le dijo al centurión, dile al César que solo hay un Dios y un solo rey que se llama Jesucristo. Y fue quemado vivo Antipas. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. ¡Hola! ¿Sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.